todo el mundo, gente, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies. Venga, que vamos a acabar, a ver qué tal están mis plantujas en el jardincito, que necesitan un poquito de vitaminas, un poquito de... mira cómo van creciendo para hacerse grandes y fuertes y darme muchísimo dinero. Vamos a continuar, gente, que vamos a acabar, ya me dijisteis, estamos en el nivel 8. Tenemos que completar el nivel 8, nivel 9 y el nivel 10 es el jefe final, ya, y se acabó. Hoy vamos a hacer nivel 8, nivel 9 y minijuegos, y mañana terminamos la serie jugando un montón de minijuegos y acabando con el jefe final. Va a ser absolutamente espectacular, así que venga, vamos. Aparecen ahí los zombicitos, Dios mío. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Estamos en las últimas fases del juego. ¡No! ¡Vienen los cocos gigantes! ¡Ay, Dios! Zombies gigantes. ¡Ey! ¿Cómo narices me cargo yo a esto? Vale, creo que con explosivos se morían, ¿no? Lo primero esto, como siempre, lo primero esto, después esto. Vamos a añadir también quizá esta cosita. ¿No vienen zombies del cielo? Quizá me vendría bien pillarme una plantuja de estas para evitar a los zombies del cielo, ¿eh? Me encanta demasiado, me encantó demasiado en el episodio anterior, gente, como siempre. Esta, y quizá le añadimos un poquito de fuego. La plantuja esta también aplastará a ese zombie. No lo sé, la pera limonera es muy buena, ¿eh? Pero venga, vamos a ir así de momento y vamos a añadir como final la cosa está de fuego. A ver qué tal, a ver qué tal, gente, venga. No sé si me falta algo, ¿eh? Estoy frío, gente, estamos empezando, pero venga, vamos ya a la recta final del juego. ¡Pam! Venga, nos concentramos al 100%. Quiero solecitos. Bien, vale, perfecto. Ole, muy bien, maravilloso. A ver, tengo que dejar hueco para la plantita esta, para la plantita paraguas, la palmerita. Vale, lo voy a dejar aquí, por lo menos para proteger a la bicha de atrás, por lo menos para proteger de los tíos que caen de arriba, que es que de verdad no me pueden dar más asco, ¿eh? No me pueden dar más asco los zombies que te traen zombies desde el cielo. Vale, esto por aquí, esta la plantamos aquí, perfecto, maravilloso. Venga, que comienza la recta final. Vamos a completar el jueguito, vamos a ser los mejores. Venga, esa por ahí. Podemos ir añadiendo hoy otra mina de estas. Venga, Venga, podemos ir añadiendo esto también, y podemos ir añadiendo otra mina por aquí. Muy bien, maravilloso. Venga, maravilloso. Podemos ir añadiendo más cositas por aquí, más macetitas, poquito a poco. Aquí podemos añadir otro girasol de estos. Venga, vamos, zombicito, explota. Muy bien, la mina debajo también tiene que brotar, tiene que salir. Venga, hombre, así, venga, vamos a poner aquí unas cuantas más. Y ahí viene otro zombie, al cual le vamos a poner otra mina. Creo que da tiempo, pero no sé yo qué decirte, ¿eh? A lo mejor se come. Voy a ponerla ahí, venga, por favor. Tiene que dar tiempo. No la hemos jugado ahí, ¿eh? Un poco, pero no importa. Confío en la mina. Venga, mina, sal, corre. Como no salga, tengo que gastar un jalapeño y ya está. Tampoco es para tanto el problema. Bien, salió, gente, perfecto, maravilloso. Pero para este ya, quizá tengo que añadirle aquí una plantita de estas de doble tiro. Venga, vamos, equipo, vamos. Hay que seguir añadiendo macetitas, hay que seguir añadiendo cosas. Voy a añadirle esto de refuerzo por si acaso. Venga, vamos, no podemos dejar que ese zombie llegue. Venga, vamos, equipo, muy bien. No, te la comas. Se la ha comido, tío, maldito asqueroso. Venga, calma y tranquilidad. Ahí nos ha salido eso muy mal, gente, muy mal. Pero bueno, no importa, de momento tenemos un montón de girasoles. Creo que me paso poniendo girasoles. Es demasiado, gente, demasiado poner esto. Pero bueno, nos sirve muy bien para... A ver, vamos a añadir esto ya aquí. Vamos a ir disparándole esa cosita. Vamos a añadir esto aquí, esto aquí. Llevamos teniendo muy buenos ahorros. Venga, perfecto, maravilloso.
Creo que los gigantones se morían con un jalapeño, ¿no, gente? Como no se mueran, me da un infarto. Como no se mueran, me da un infarto. Esto por aquí, muy bien. Y ya más o menos casi tenemos todas las líneas cubridas. Todas las líneas cubiertas, gente. Venga, perfecto, maravilloso. Esto por aquí. Vale, esto lo ponemos por aquí. Pim, 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 pim. No, se me ha escapado un sol, tío, por pensar. Se me ha escapado un sol por pensar. Cuidado, venga, vamos. Vamos a ponerle esto aquí, cuidado, no te comas eso. Vamos a ir añadiendo también la plantita defensoras. Y muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir añadiendo también por aquí más cositas de estas. No sé si me estoy dejando soles, gente. Estoy muy verde. Estoy muy verde. Tengo que... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Estamos calentando, os recuerdo. Estamos calentando. Voy a poner aquí otra. Esto está defendido. Es que sabéis por qué pongo esto, gente. Porque odio los zombies que vienen por arriba. Aunque creo que no había... Que no hay defensa, ¿Qué no hay defensa? Espérate. Sí que soy... Estoy dormido, gente, pido disculpas, de verdad. Y encima, no sé si venían zombies desde arriba. No sé ni si verían zombies desde arriba, tío. ¡No! ¡Eso ahí no! Maldita sea. Joder, vaya partidita. ¿Cómo empezamos, gente? Empezamos un poquito dormidos. No pasa absolutamente nada. No pasa ni media. Venga, vamos, vamos, vamos. No pasa nada. Ahí tenía que haber puesto otra de estas. Vamos a seguir poniendo esto. Nosotros tenemos 500 puntos ahorrados, gente. ¡Ojo, cuidado! ¡Que viene el gordo! ¡Que viene el gordo! ¿Y cómo me cargo yo a eso? A ver, con un... ¡No, pero no tengo el jalapeño! ¡Jalapeño! Recárgate, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, recárgate. No, 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 no. Espérate, 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 quieto ahí. No, 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 espera, espera, Dios mío, me va a matar. Jalapeño, recárgate por tu vida, por favor, recárgate. ¡Dispáralo! ¡Ay! ¡No, que no se ha muerto! ¡Que, oye, 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 que no se muere! ¡Espérate, espérate! Quieto ahí, enano. Quieto ahí, enano. Ay, Dios mío, no se muere con un jalapeño. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me está aplastando, me va a matar todo. No puede ser, espérate. No se muere con un jalapeño, gente. No puede ser. Fail, fail, fail. Venga, mátalo, mátalo, por favor. Mátalo, no, 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 no. No, si ya os digo yo. Ya os digo yo que he empezado muy mal. He empezado fatal. No, perdemos nuestra primera partida en todo lo que va de juego contra el monstruo gigante este, el zombie gigantesco. Se ha colado, se me ha colado en casa, gente. Se me ha colado en casa. No, y encima por la chimenea. Venga ya, hombre. ¡No! Los zombies se me han comido los sesos. Bueno, mira, también hemos visto la animación nueva, ¿no? Que no lo habíamos visto en todo lo que va de juego. Hemos perdido, gente, pido disculpas. He empezado dormidísimo, muy mal. Y no me acordaba que el jalapeño no mataba a esas cosas, a esos monstruos. Venga, gente, vamos, vamos de nuevo. Despierta, Toti, por favor. Despierta, por favor. Venga, me doy en la cara. Me doy en la cara y despertamos. Gente, he añadido un nuevo equipo. Voy a tirar las dos líneas de siempre. Que vengan desde arriba los zombies que quieren. Les meto explosivos. Esto va a ser full explosivos, gente. En la cara de los zombies, se van a enterar. Venga, dame un solecito, venga. Nos transformamos, nos transformamos. Vamos en Super Saiyans, gente. ¿Qué narices acabo de pasar, tío? Ha sido... Buah, ha sido... Es que me he quedado dormidísimo, de verdad. Y ha aparecido el zombie gigante que yo creía que se moría de un jalapeñazo. Y no se muere de un jalapeñazo. ¡Joé, tío! Y no tenía más explosivo ni nada más raro para tirarle, para ponerle. Las minas tardaban un montonazo de tiempo. Así que mal, 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 fatal. Pero bueno, también teníamos que perder alguna partidita, ¿no? Estamos en el final del juego. Esto se está complicando, gente. Esto se está complicando. Así que algo había que perder. Venga, esto lo ponemos aquí. Aquí abajo ponemos otra mina ya. Muy bien, venga. Concentración, Toti, por favor, Espabilamos. Espabilamos. Venga, y voy a poner aquí un ejército de catapultas de estas amarillas, que aquí no va a dar ni un zombie ni un solo paso. Venga, vamos, vamos, seguimos ahorrando, seguimos ahorrando, seguimos pillando solecitos y seguimos poniendo aquí macetitas. Muy bien, muy bien. Los primeros zombies se controlan bien, fácil y sencillo. Venga, por favor, más rápido. Así, así. A este también le ponemos, y nos daba tiempo a poner la cosita esta. Y ya tenemos aquí
dos líneas de girasoles y macetitas. Vale, maravilloso. Venga, gente, pues tenemos que crear otra nueva. Ahí sale la mina, ahí sale esto, muy bien, vale, vamos a poner ya esto por aquí, y vamos a poner ya esto por aquí, que vaya haciendo daño y que vaya tirando porquería, y si alguno nos toca las narices, explosivo en toda la jeta, explosivo en toda la jeta y para tu casa. A ver, eso no, era esto lo que quería poner, vale, maravilloso, pues aquí ponemos esto también, y aquí ponemos esto también, y vamos a ir con nuestra regla de tres, que es la, simetría, por favor. Simetría al máximo siempre que se pueda, ¿vale? Venga, vamos, ese nos lo cargamos. Vamos a ayudarle un poquitín a este. Muy bien, no sé si... Joder, macho. Joder, macho, sigo un poquito dormido. Creo que me he saltado algún solecito. Me he saltado algún solecito. Aquí vamos a poner esto y aquí vamos a ayudar a estos y a ponerle otra cosita de estas. Aquí ponemos esto, aquí ponemos esto. Vamos a intentar crear dos líneas de mantequilla ahí en el máximo. Vale, venga, venga, venga. Dos líneas de pequeñas lanzadoras. Las bichitas estas de maíz, mazorcas lanzadoras de mantequilla. Aquí nos viene otro zombicito. Esa línea no la teníamos cubierta, la cubrimos rápido. Ponemos el doble refuerzo por aquí. Seguimos añadiendo macetitas de estas. Y cuidado porque el zombi gordo venía, ha venido muy pronto. En la primera oleada ya venía uno, tío. En la primera oleada ya venía uno. Se nos comen ahí una maceta. No preocuparse, no hay problema. El zombi cae. Aquí ponemos otra cosita de estas. Venga, vamos, vamos. Con todo, con todo. Tranquilidad, calma, concentración. Y así, venga, vamos añadiendo aquí absolutamente todo. Vamos, recordamos que las bichitas estas no hacen mucho daño, pero bueno, paralizan muchísimo a los enemigos, así que hay que ponerlas. Y vamos a ir añadiendo esto para que el zombie, vamos a intentar poner las máximas líneas para que el zombie gordo pueda, bueno, pues se pare muchísimo más rompiendo cosas, ¿no? Vale, venga, vamos, vamos, a ver por dónde nos viene, a ver por dónde nos viene el gordo, a ver por dónde nos viene el bicho, a ver por dónde nos viene el monstruo. Ay, Dios mío, y lo malo también es que después tira el enano por ahí delante. A ver, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? De momento lo tenemos todo medianamente bien cubierto, gente. Lo tenemos todo bien cubierto. Venga, esto va a ser una lluvia gigante de mantequilla. Aquí se va a quedar paralizado absolutamente todo el mundo. Nadie va a poder pasar. Ahí viene el bicho gordo. Ahí viene el bicho gordo. Lo hemos dejado paralizado. Muy bien, muy bien. Voy a ponerle aquí la explosiva. Hacemos así, hacemos así. ¡Cuidado! ¡Toma! No, no sé si lo ha explotado, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Ahora jalapeño. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Así sí, hombre! ¡Jue! Maravilloso, gente, maravillosísimo. Venga, hombre. Hay que hacer las cosas bien hechas y ya está. Y despertar un poco. Ay, Dios mío, bueno, algún día tenía que ser el primero en el que nos calentasen la boquita los zombies, gente. Ha sido hoy, justo al final, justo antes de acabar, en el que puede ser el penúltimo episodio, porque creo que en el siguiente episodio es que esto ya se acaba. Nos faltan un par de mapitas más y esto se acabó. Madre mía, vaya lluvia de mantequilla, ¿eh? Eso es todo el rato, paralización eterna, paralización infinita. Voy a poner aún así otra línea de macetas por si acaso, para poder poner ahí lo que viene a ser las plantas explosivas. Venga, seguimos poniendo, mire, mire, pum, 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 dola, dola, mantequilla, mantequilla por toda parte, ¿eh? Todo el mundo paralizado. En realidad las catapultas es que son muy muy buenas, las catapultitas son muy buenas y es que detienen por completo a todos los zombies. Mira, 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 no le da tiempo ni a comerse una maceta en primera línea. Maravilloso, venga, cuidado. No, ahí se me va a comer una, pero da igual. Tengo 800 puntos ahorrados, 800 solecitos ahorrados ya para... a ver, quizá ahí debería haber puesto una mina. Voy a ponerle esto a estos dos que vienen tocando las narices. Venga, para vuestra casa, bobos. Vamos, muy bien, muy bien. Ese de abajo también ha tocado las narices muchísimo. Vale, no pasa absolutamente nada, gente. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Poquito a poco yo pongo ahí eso para un poquito, pues, distraer a los zombies, ¿no? Distraemos a los zombies, pillamos moneditas y ojo, cuidado, porque viene, viene, viene lo gordo, viene lo gordo. Oye, ¿y como vengan dos? ¿Y si vienen dos, qué hago?
¿Y si vienen dos gigantones juntos en la misma hora? ¿Qué hago, gente? Si solo tengo explosivo para uno. Ay, 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 ay. Mucho cuidado, mucho cuidado. Voy a añadir ya esto aquí. ¡Toma! ¡Bien! Vale, perfecto. Y aquí añadimos esto. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Para tu casa, bobo! Las explosiones son ultra efectivas contra... ¡Toma! Contra los zombies gigantes, gente. ¡Bien! Y nos dan la ultra catapulta de sandías. Esta molaba mucho. Hace un daño brutal. Hace daño altísimo a grupos de zombies. Es verdad que también pegaba en grupo. Vale, maravillosísimo, gente. Pues venga, vamos a por el último mapita. Bueno, el último antes del jefe, ¿no? Creo que es el último antes del jefe. ¡Madre mía! Aquí viene todo el mundo. Aquí viene todo el mundo. Esto va a ser muy difícil. Vale, gente, voy a meter la paralizadora, la mazorquita, como siempre hay que añadir la mina para empezar, dos explosivos para cazar al bicho ese y quizás una pera limonera también para urgencias, así que vamos con todo. Me he quitado la catapultita normal, a ver qué tal nos sale. Venga, vamos, que comience la destrucción, vamos, venga, podemos con esto, gente, podemos con esto. Nosotros, como siempre, nuestras dos líneas de girasoles y ahorrar, y esto. Estos bichos creo que había que añadirlos en esta línea, ¿no? Porque daban en todo el área. Así que, pero es que ahora vienen muchos zombies de muchas formas distintas. Vienen zombies con cubos, vienen zombies de los que te caen de arriba. No he pillado la palmerita. Esto puede ser muy, muy, muy peligroso. Voy a añadir ya esto por aquí. Muy bien. Venga, venga. Concentración, Toti, por favor. Hay que ganar, ¿eh? No podemos caer dos veces. No podemos caer dos veces. Así que vamos con todo. Muy bien. Esto lo ponemos por aquí. Vale, perfecto. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Venga, girasolitos, dadme solecitos. A ver, ponemos aquí otra línea. Y vamos a ir ya ahorrando para empezar a poner zombies aquí abajo. Vale, maravilloso. Cuidado con eso, cuidadito con eso. Venga, ya tenemos para esto. Ahí nos viene un zombie por la misma línea. Y ponemos ahí la mina de nuevo. Vale, a lo mejor para el siguiente tengo que poner una, lo que viene a ser una plantuja de esas, una pera. Una pera para el siguiente zombie, quizás, no lo sé. Venga, vamos, vamos, vamos. Seguimos ahorrando. Venga, que tenemos girasoles por poner. Hombre, espabila, Toti. Espabila, hijo. Venga, vamos. A ver, seguimos poniendo estas cositas. Vale. Perfecto, a ver, a ver, a ver. A ese quizá ya le debería poner la mazorca, ¿no? A ese quizá ya le debería poner la mazorca. Vale, tenemos ya. Empezamos a ahorrar un poquitín. A este le ponemos esto, por ejemplo. Y seguimos poniendo plantujitas de este, y al siguiente que venga. Yo creo que voy a meter ya una. Una esto, aquí, aquí voy a meter una de estas, gente, me quedo con poquito dinero, pero este ya empieza a meter unos zimbombazos, unos sandiazos, unos melonazos. Absolutamente espectaculares. Venga, seguimos poniendo nosotros a lo nuestro, nosotros con nuestras cositas de estas. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Aquí abajo hay que añadir esto. Vale, lo malo es que... Ay, qué mal, qué mal. Lo malo es que este no lo vamos a poder matar en condiciones. Voy a ponerle una mina. Voy a ponerle una mina. Y yo creo que voy a poner melones en todas las líneas, tío. En todas las líneas vamos a poner melones, gente. Venga, seguimos poniendo esto por aquí. Vamos, muy lento, vamos, pero bueno, da igual, da igual. El siguiente meloncito, ese va a caer con la mina. Esto por aquí, mira, ahí vienen dos juntos. A eso sí que le podemos dar un melonazo y le da daño a los dos. Maravilloso, toma. Ya le arranca un brazo, maravillosísimo, gente. Venga, yo voy a seguir plantando melones, plantando meloncitos. Y es que esta no quita nada, la plantita esta no quita nada, tío. La mazorca paralizadora, no quita ni un poquito, tío. Pero bueno, nosotros... oye, que el de arriba no se ha muerto, tío. ¿Qué narices? Ay, ¿cómo se ha muerto uno? Si estaban los dos en la línea de tiro de los melones. No entiendo absolutamente nada. Venga, pero me melonazo para vosotros. Yo voy a poner melones de todas partes, gente, y esto va a ser una lluvia de melonazos. Lo malo, ¿sabéis lo que es? Que vienen los zombies desde arriba. Vienen los zombies desde arriba y me los pueden robar, tío, con lo caros que son, ¿eh? Con lo caros que son. Puede ser muy peligroso que me los roben, pero bueno, yo a melonazo con todo el mundo. Yo a melonazo con todo el mundo. Estaré atento para meter un jalapeño a los zombies de arriba. Pero es que si me viene un zombie de arriba y le meto un jalapeño y luego viene un gigante, entonces ya sí que le hemos liado.
Venga, por favor, vamos. Viene una oleada gigante de zombies. Muy bien, pues venga, que vengan. Que vengan, a ver, espero que no venga ahora un gigante, ¿eh? Espero que no venga ahora un gigante, porque nos vienen desde arriba. Como caiga en un girasol, lo consiento, gente, pero como caiga en un melón, tengo que meterle un jalapeño al zombie que venga desde arriba. Vale, mira, ese te lo consiento. Róbame eso. Te doy el permiso. Te doy todo el permiso. Muy bien, porque eso se sustituye muy, muy fácil. Venga, le seguimos metiendo melonazos por aquí a todos estos. Y a este, cuidadito. Parada ese, bicho. Toma, madre. Oye, pero ¿cómo es tan duro ese bicho? Venga, para tu casa, bobo. Vamos a seguir poniendo zombies por aquí. Mucho cuidado, que ahí nos viene uno. Vamos a seguir poniendo zombies. No, vamos a seguir poniendo melones. Vamos a seguir poniendo melones. Y mucho cuidado, porque ahí nos viene uno con un cubo. Ahí nos viene uno con un cubo. Y por arriba también. Ay, 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 ay. Vamos a poner una mina aquí por si acaso, para tocar las narices nada más. Y uf, quizás le metemos a este también. ¡Ay, no, tío! Se la ha puesto mal. No debería haberla puesto. Ya le habían quitado el cubo de la cabeza. Vale, bueno, no pasa nada, gente. No pasa nada, yo añado aquí otro melonazo y ya está. No ha salido la mina. Bien, menos mal que estaba en la mina en la parte de arriba y no salía, tío. Venga, vamos, los melones de arriba. Por arriba estamos flojos, por arriba estamos flojos, equipo. Ay, 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 de verdad. Venga, vamos. Y aquí viene otro también, a ver si me recargan la pera limonera. Malditos zombies cubos, tío, malditos zombies cubos. Son unos tocanarices, de verdad. Vamos a poner aquí otro meloncito. Bien, vale, perfecto. Tenemos. Cuidado con el de arriba, cuidado con el de arriba, equipo. Cuidado con el de arriba, venga, melones. Quiero más melones, dispararle más melones. Toma. Vale, bien, ya tenemos dos melones en casi todas las líneas. En casi todas las líneas tenemos más melones. Bien, vamos a poner otro aquí en la línea de arriba por si acaso. Yo melones en todas partes, gente, yo melonazos. A melonazo con todo el mundo, que son sandías, ¿no? Pero que da igual. Venga, vamos, no, dos por abajo. Dos de esos por abajo, cuidado con ese. Bien, lo han matado, menos mal. Cuidado con los dos cubos por abajo. Voy a ponerle una pera de estas. Venga, bien, cuidaditos. Vale, mira la cantidad de soles que me han salido ahí. Cuando lleguen los dos juntos, ponemos perita. ¡Pumba! Bien, eso ha sido súper eficiente. Eso ha sido súper eficiente, gente. Cuidado porque se viene. Cuidado porque vienen los gordos. Porque quizá viene ahora uno. Ay, 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 cuidado también con los ladrones, ¿Viene un gordo o no? ¿Viene un gordo o no? De momento parece que no. De momento parece que estamos tranquilos. Han salido todos los soles aquí a la vez. Muy bien. Madre mía, cómo limpian. ¿Cómo limpian los melonazos, tío? Voy a poner otro melón por aquí abajo también. Vamos a añadir esto por aquí. Cuidadito con los cubos. Cuidadito con los cubos. Cuidadito con los cubos. Venga, vamos, vamos. Calma y tranquilidad. Calma y tranquilidad. Cuidadito por abajo, que están los zombies cubos, que son unos pesados de la vida. De verdad os lo digo. Que viene, que viene, que viene un ladrón. Que viene un ladrón. ¡Ladrón, jalapeño! Venga, tú no me robas a mí un melonazo, hombre. Y aquí vamos a añadir esto, vale. Aquí vamos a añadir esto. Venga, le seguimos tirando melones. Ese como mucho nos puede romper un girasol. Así que estamos tranquilos, gente, así que estamos tranquilos. Seguimos añadiendo melones. Seguimos añadiendo melones cada vez que tengamos unos poquitos de ahorros. Venga, no he puesto casi bichas de estas paralizadoras. No han servido para mucho. Debería haber ahorrado para los melones. Mira, te consiento que me robes eso, compañero. No voy a gastar ni recursos en ti. Róbame un girasol y ahora te lo sustituyo en un segundo. Y listo, fácil y sencillo. Venga, y seguimos aquí. Y seguimos poniendo meloncitos. Y seguimos tirando meloncitos. Gente, no tengo casi ahorros. Hay que ahorrar para los explosivos cuando venga el bicho gordo, que está a punto de venir, Que está a punto de venir, gente. Madre mía, que viene. Vale, si me roba girasoles, yo encantado. Compañero, róbame todo lo que quieras. Róbame todo lo que quieras, te lo permito. Muy bien, vale. Perfecto, gente, de momento parece que la cosa va bien. De momento parece que la cosa va bien. Voy a ahorrar dineritos, voy a ahorrar dineritos, porque necesito los explosivos para enfrentarnos al bicho gordo. Venga, vamos, vamos, cuidado. A ver dónde me roban, vale, róbame eso si quieres. Cuidadito, dónde viene el bicho gordo. Mucho ojo. Mete ahí el explosivo, toma, ahí le he dado pero bien. Cuidado, se me ha colado un zombie cubo. Hay que aplastarlo, vamos. Madre mía, vaya movimiento espectacular hemos hecho ahí.
hemos hecho un ultra movimiento de... Vale, bien, gente, bien. Hemos empezado dormidos, pero ahí al final... Vaya espabilamiento hemos metido, ¿eh? Yo creo que lo he hecho bien. Ahora mismo no sé lo que he hecho, pero creo que lo he hecho bien. ¡Vamos! Completamos el nivel de los monstruos, de los zombies gigantes. Y ahora viene el que te cuento, Dr. Edgar Bombosa. O Zombos, no sé qué letra es esa. Nos veremos forzados a tomar acciones extremas, madre mía, y esto nos pone todo con letra bonita, ¿eh? Pero bueno, gente, eso para el siguiente episodio, que vamos a acabar ya con todo. Aquí dejamos este penúltimo episodio de Plantas contra Zombies, creo. Bueno, no, a lo mejor jugamos alguno más con los minijuegos, ¿eh? Hay que jugar alguno más, ¿eh? Pero lo dicho, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os lo hayáis pasado bien. Ha sido complicado, pero efectivo, lo hemos superado todo, gente. Como siempre, compartidlo, que me ayuda muchísimo. Dejad montonazo de likes si queréis que continuemos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Que por cierto, hoy tiene doble vídeo también. Adiós.